más de 1.100 genocidas presos en cárceles comunes, por ejemplo. ¿Viste? Y nunca pasó, nunca pasó en el mundo eso. Nunca pasó en el mundo. Ni en el juicio de Nuremberg. O sea que en este momento, cuando se habla de genocidio en algún país del mundo, va a tener que recurrir a las leyes argentinas. Porque Garzón, por ejemplo, cuando quiso experimentar, o cuando quiso hacer justicia respecto a los desaparecidos en la época de Franco, lo echaron de la Comunidad de España. Garzón vive en Argentina y trabaja en Argentina. ¿Viste? Es tan capo que da clases y cátedras en cualquier lado. Y el ISAT 1, bueno, es un otro logro más, el satélite, el único satélite que ganó la Argentina en su vida, que es este. Y es un logro más. Íntimo amigo del director de Página 12, que es Hugo Solís. ¿Viste? O sea,
bueno, lo tengo bien cerca de eso, ¿no? Así que yo te digo que si Clarín todavía cree que es dueño de Página 12, ya estamos más o menos todavía, ¿no? Hay una guerra ahí, una cosa de medios muy problemática. Y te digo más, lo que vos dijiste respecto a que por qué Bolivia y Brasil crecen, no, estamos creciendo todos parejos, ojalá. El problema está en que hay que saber qué es lo que vamos a leer, ¿viste? Porque en realidad la prensa opositora lo que hace es decir justamente eso, que Brasil crece, que Bolivia crece, que Ecuador crece, que Uruguay crece y que Argentina no crece. Exacto. Eso es una cosa de justamente de la oposición, es una mentira de la oposición. Por ejemplo, yo me sentía orgullosa y asombrada que Bolivia está desempeñando un desarrollo industrial impresionante. Sí. Y yo digo, ¿por qué Argentina no? No, sí, Argentina también. Argentina también. Ah, bueno. Te mando un abrazo y te doy gracias desde mi corazón por todo lo que haces. Gracias, pero vamos a ver qué, de dónde buscamos la noticia, ¿no? La noticia viene de tu boca y yo creo. ¿Crees en mí? ¿Crees en mí? Sí. Bueno, se acerca más tiempo. Si presentamos una pérdida de tiempo, ¿quién va a estar con cuánta participación? Vamos a ver qué canción. Vamos a hacer canciones. ¿Quién quiere cantar? Después.